¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Y en esta ocasión les traemos la entrega ya número 34 de esta super colección de supercars, los GT más exclusivos del mundo. Bueno, pero permítame, antes de comenzar con esta hermosa reseña, de saludar a toda aquella banda que nos ha escrito. Sobre todo de la banda de Argentina, así como también de la banda de Nicaragua. No sin antes olvidar a la banda que nos escribe de España. Y también, pues sí, sin relegar a toda aquella banda que nos escribe desde México, desde este país. Y pues amigos, vamos a ver qué nos trae la entrega número 34. De esta hermosa colección. Y pues como ustedes pueden ver, aquí en México, en Mérida, Yucatán, nos trae la entrega 34 en un precio de $329.90. Y pues a continuación les presento en esta entrega número 34 el Pagani Huayra Roster del año del 2017, como siempre en escala 1.43 de nuestra editorial Salvat. Es un vehículo que la verdad está es muy esperado por todos los coleccionistas. Tenemos nuestro fascículo juntamente con esta hermosa miniatura. Vamos a ver primero qué nos trae o qué nos depara el fascículo o la revista. Y como siempre, en la primera página nos habla acerca del diseño. Como nos dice la revista, que los materiales innovadores y una refinada aerodinámica se funden en el seductor coche del taller de Bodega como el fruto de largos y complejos estudios y un meticuloso diseño. He aquí el Pagani Huayra Roster del 2017, como vemos en esta hermosa fotografía. Igualmente, en el fascículo o en la revista nos trae fotografías acerca de nuestro vehículo. Como podemos observar en esta fotografía, nos menciona la revista que las sinuosas formas del vehículo se aprecian bien en este boceto propiamente dicho. Igualmente nos menciona que la fascinante línea del Huayra Roster presentado en el 2017, como vemos en esta fotografía. Igualmente nos menciona que el viento en la revista Viento Andino, que es un poco más de características que nos trae el vehículo. Nos habla que Horacio Pagani eligió el Huayra como nombre para destacar la centralidad del diseño del coche, de su componente aerodinámico, perfeccionando más aún en la versión Roster antiguas leyendas de los pueblos aymaras de América del Sur. Hablan del dios del viento, Huayra Tata, y su poder para comandar desde las cimas y los valles de los huracanes que azotaban la cordillera de los Andes, como pueden ustedes observar. También nos trae un poco más de ficha técnica, como en esta tabla, que nos habla acerca de los neumáticos, que son Pirelli, así como también que los frenos son de disco carbocerámicos autoventilados. También nos habla de que el peso vacío de este vehículo tiene de 1280 kilogramos. También pasando a otras páginas
sobre el vehículo. Tenemos imágenes muy muy padres, muy detalladas de el interior de este vehículo. Como podemos observar, el volante con chapas de cuero, así como también todo lo que es el tacómetro del mismo. También podemos observar esta pantalla de 16 pulgadas, así como también la palanca de velocidad, sí, todo el aditamento en cuanto a bocinas y todo lo que tiene el interior de nuestro vehículo. Como podemos observar en esta fotografía, y ya les mencionaba que tiene un peso de 1280 kilogramos. Igualmente, en páginas posteriores de esta revista podemos observar la apertura de las puertas tipo gaviota. Chequen ustedes esta hermosa fotografía, que no puede faltar en esta revista. Como nos menciona la misma, que la característica de la apertura en alas de gaviota, las puertas de Guajira Coupé, como podemos observar. Igualmente nos trae más fotografías de este hermoso vehículo. Tenemos más fotografías en cuanto a diversidad de colores. También nos habla un poco más la revista en cuanto a diferentes tipos de vehículo. Como podemos observar en esta imagen, nos dice que la vista lateral del Guajira muestra la suave tendencia descendente de la cabina, más ancha que la del Sonda Pagani. Explica que el diseño del coche gravita alrededor del aire tanto que los elementos naturales. Como ustedes pueden observar, que es un poco más ancho que el Pagani Sonda. Igualmente nos habla y nos muestra otra fotografía. La verdad es una fotografía central o tipo póster, que cabe mencionar que la misma editorial no había puesto este tipo de fotografías, y como podemos observar, en esta vez la incluyó como parte de esta hermosa fascículo o revista, que podemos apreciar en su totalidad. Y pues aquí también tenemos un poco más sobre detalles del coche en cuanto a diferencias en colores. Esto es en cuanto a nuestra hermosa revista. Y ahora vamos a mostrarle lo que viene, que es siempre estamos esperando la miniatura. Como pueden ustedes observar, ya previamente abrimos nuestro vehículo. Y pues vamos a sacarlo de este acrílico protector, que nos sirve, es muy funcional para que no le dé el polvo a nuestra miniatura. Y aquí tenemos este hermoso vehículo. La verdad es hermosísimo en cuanto a pintura y detalles del interior, que tenemos el Pagani Guajira Roadster del año 2017. Chequen ustedes la versatilidad de este vehículo en cuanto al color, que es azul. Y si ustedes pueden observar esas líneas que nos transportan o nos refieren la fibra de carbono, toda aquella pintura en donde sobresalgan las líneas se refiere a un coche totalmente hecho de fibra de carbono. La verdad es una hermosísima pieza que no debe faltar en su colección, que como siempre todos los coleccionistas, valga la redundancia, siempre estábamos esperando en esta colección. En la parte delantera tenemos aquellos faros inconfundibles de este hermoso vehículo, juntamente con esas entradas de aire. Tenemos igualmente la presencia de esos retrovisores, que son muy muy exteriores, que tienen gran alcance. En la parte lateral tenemos esas ruedas totalmente hechas de goma, juntamente con este vehículo que es totalmente hecho de metal. Tenemos igualmente la presencia de esta pequeña moldura
y juntamente con esta salida de aire, que la verdad le hace muy muy honor al coche deportivo, en lo que es igualmente este estribo que tiene en color gris, no sin antes mostrar siempre la fibra de carbono de la cual está hecha este vehículo. Tenemos los tampos del Pagani y pues en la parte trasera tenemos muy bien detallada esas calaveras, así como también tenemos las líneas, como la carrocería hecha total de fibra de carbono, asemejando la hechura de este vehículo. Tenemos cuatro escapes, como ustedes pueden observar, y miren ustedes, la verdad es una pieza muy muy padre y es una pieza que no debe faltar en su colección. Como ustedes pueden observar, los detalles en color blanco de los interiores, y este es un coche en escala 1.43. La verdad es una pieza muy padre y muy bonita. Y pues como ustedes saben que yo colecciono escalas 1.18, permítame mostrarles una pieza muy muy padre de mi colección a escala 1.18, como ustedes pueden ver, para poder comparar la escala de 1.43 de esta hermosa colección de supercars, como es esta, compararlas con la escala 1.18. En esta ocasión yo les presento el Guaira, el Pagani Guaira, pero en esta ocasión esto no es tipo roster, sino que es tipo completo, a diferencia de nuestra hermosa pieza que nos trajo en esta entrega número 34. Como pueden ustedes observar, tiene la apertura de puertas en una forma de tipo gaviota, como pudimos observar en la revista. Juntamente se levanta lo que es el chasis. ¿Para qué? Para que se pueda ver el motor específicamente. Chequen ustedes esta hermosa postal. Como pueden ustedes observar, son llantas totalmente hechas de goma en esta escala 1.18. Y pues la verdad, amigos, es una pieza totalmente de colección, ya sea en escala 1.18 como en escala 1.43, como nos trae esta hermosa pieza de esta colección. Y con esto, amigos, damos por terminado la reseña el día de hoy con esta escala 1.43 del Pagani Huayra Roster del año 2017. La presentamos juntamente con el fascículo, así como también la miniatura, y comparándola con aquella pieza en escala 1.18, amigos. Me despido por lo pronto. Mi nombre es Manuel Zul y les saludo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Agradeciéndole los minutos que dedican al canal, y espero que recomienden esta página para que más personas puedan ver todas estas hermosas piezas que presentamos de colección. Nos vemos en la próxima entrega, que ya sería la 35, amigos. Saludos, nos vemos, sale, bye.